Tratando de estar con nuestro invitado y viendo un poco a ver cómo seguimos con lo que hablábamos personalmente. Estábamos en línea con un precandidato a la presidencia de nuestra institución, el doctor Carlos Trillo. Carlos, buenas tardes, Roberto Alonso lo saluda, ¿cómo está? Hola Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Bueno, Carlos, en la primera media hora nosotros estábamos hablando de que nos preocupa un poco la actualidad financiera de nuestro club. Más allá de lo deportivo, vemos cómo se están sacando créditos, se han pedido unos créditos nuevos ahora al Banco Ciudad, y obviamente el socio, el simpatizante, se preocupa un poco por esta situación. No sé usted cómo la ve, Carlos. Es así, y es preocupante. Realmente River no tiene problemas económicos ahora, tiene problemas serios financieros. El problema es ese, que tiene que pagar vencimientos y no tiene la plata. Entonces está pidiendo préstamos, lo pidió hace 20 días, dos préstamos a un banco, y ahora están pidiendo a otro, nuevamente otro préstamo, porque no tiene ingresos y no tiene forma de pagar lo que está debiendo. Problemas económicos no tiene, porque con la venta de un par de jugadores pueden subsanar esto. Pero ¿cuál es el problema? Que si venden un par de jugadores, es probablemente que le estén diciendo a Marcelo Gallardo, te estoy abriendo la puerta como para que te vayas. ¿Entendés? Entonces, el problema es que vos no tenés una economía sana, estás pidiendo préstamos a tasas altas que vas a tener que pagar y estás perdiendo patrimonio. Se te van los jugadores libres, estás dejando de generar ingresos para el club. Lo único que se te ocurrió, digamos, en todo este tiempo, hablo de esta dirigencia, fue aumentarle la cuota al socio y cobrarle tu lugar en el Monumental cuando no lo ibas a poder usar. Lo que yo propongo es que pongan un tope inflacionario como la variable de ajuste de la cuota y del TLM, y que busquen la forma de maximizar los ingresos, que no sean solamente ajustándole al socio, sino que potencien lo que es la marca River, como dijeron en un momento que iban a abrir un mercado asiático, además nunca lo hicieron, nunca fueron para generar nuevos recursos de otro lugar que no sea el socio, nunca trataron de monetizar los recursos que tiene River, sobre todo en su marca, o la lealtad que tienen los socios para con la institución, no lo hicieron, ¿entendés? Entonces, contrataron, no sé, gerentes de baño, gerentes de inodoro, gerentes de... Tenés un gasto impresionante. Si vos en tu casa gastás más de lo que te ingresa, a la larga vas a tener problemas. Y eso es lo preocupante, que todos los socios de River tienen que entender que esta conducción, que la economía la manejó Jorge Brito durante 8 años, esto lo dijo Rodolfo Anofre, no Carlos Brito, está con serios problemas financieros. Es el dueño de un banco. Si alguien creía que River iba a estar a esta altura después de 8 años de gobierno, en una, digamos, con una conducción que teóricamente digo, porque son economistas, dueños de banco, entienden de finanzas un montón, sin embargo, cuando soñábamos que íbamos a tener una salud económica, hoy tenemos serios problemas financieros, y eso es lo preocupante, que no lo supieron manejar teóricamente quienes más saben. Carlos, buenas tardes, Daniel Galazo lo saluda, ¿cómo está? Hola Daniel, buenas tardes, mucho gusto. Un gusto, lo que yo apuntaba en
nuestra charla con mi compañero, con Roberto Alonso, en la primera media hora, preocupado porque, bueno, como decía usted también, esto tiene como objetivo financiar el capital de trabajo. Así está pedido, me parece, en la nota que elevaron de tesorería para que se aprobara el préstamo. Y usted sabe bien que cuando se financia capital de trabajo, tiene por destino esto pagar deudas, ya sea proveedores o mano de obra, pero también hay otros caminos que en este caso van a estar obturados, porque el otro camino, teniendo cubierto lo operativo, se puede destinar a obras, y lo estoy ligando a las obras que anunciaron en el Monumental, está bien que no anunciaron su realización, como por ejemplo la renovación de la butaca del estadio, que me parece que va a quedar congelado en el tiempo, ¿no? Vinieron con una propuesta que está en YouTube, en la plataforma electoral de Donofrio, que iban a hacer el estadio nuevo, que lo iban a echar, que le iban a cambiar las butacas, que iban a avanzar hacia la pista de atletismo, que iban a bajar el césped con un pasto nuevo. Bueno, lo único que hicieron en 8 años, esta condición, fue bajar el pasto a pedido y a exigencia de Marcelo Gallardo. Gastaron $1.5 millones, que fue lo que costó bajar el campo de juego, sacar los camiones de tierra y demás. Pero cometieron un error también. No sembraron las 2.000 kilómetros de fibra óptica que se va a necesitar en un futuro para poder monetizar el fan, el hincha en la cancha, y poder transmitir en lo que se viene, que va a ser exigencia, en 4K y en 8K. Es decir, que el día de mañana, si River va a ser sede de un mundial, como se hablaba en su momento, vas a tener que nuevamente levantar el pasto. O sea, yo no te hablo solamente de que no cambiaron las butacas. Lo que hicieron, no lo hicieron bien. ¿Entendés? No lo hizo como lo hizo el Real Madrid. No, realmente no se entiende cómo no hicieron un convenio con alguna empresa asiática, Huawei o otra, que tenga esto. A ver, dijeron que habían hecho las conexiones de internet más rápidas para que el socio en todos los sectores de la cancha pueda tener internet. Fue el partido de la selección y no había señal por ningún lado. ¿A dónde están los cambios y las mejoras que dijeron que tenían? Pregúntenle a los periodistas, que tenían un montón de problemas para conectarse. Yo quiero que haya más transparencia, quiero que comenten y que dejen de las ventas de los jugadores un porcentaje para infraestructura, pero que sea prácticamente una exigencia del 5 o el 10%, se verá en la próxima comisión directiva, que va a ser para obras de infraestructura, y que el presidente tenga la obligación de hacer una conferencia de prensa cada 3 meses, trimestral, y decirle a todos los socios, a todos los periodistas y a todos aquel que le interese escuchar cómo viene River en cuanto a las finanzas, en cuanto a la transparencia, en cuanto a infraestructura, en cuanto a obras, que se le comente, que le digan, hoy no sabemos nada de lo que está ocurriendo. La verdad que le falta transparencia a esta gestión. Carlos, vamos a la hipótesis de que usted sea elegido presidente de River. ¿Por dónde empieza? Primero, porque la parte deportiva obviamente ha sido exitosa, por lo menos en los últimos 7, 8 años en que está Marcelo Gallardo. Y eso, a la hora de las elecciones, es como la economía en el país, ¿no? Pesa mucho. ¿Cómo se encara esto? Hablando primero con Gallardo, teniendo ustedes ya la plataforma ya armada e incluido Gallardo. Mira, esto es así. Yo ya con Gallardo hablo seguido con Marcelo, tengo una excelente relación desde hace mucho tiempo. Y soy de los que quieren, igual me da la impresión de que ningún candidato te va a decir que va a querer que Marcelo se vaya. O sea, creo que el 100% de los candidatos que lleguen a hablar en tu programa te van a decir que quieren que Gallardo se vea, porque eso es electoralista, ¿entendés? No, ninguno va a querer
decir que se vaya, pero vos, si querés realmente que Marcelo se quede, tenés que demostrárselo. Marcelo realmente es un número uno, porque es un obsesivo del laburo, porque trabaja, porque estudia, porque se reúne con su cuerpo técnico todos los días, con los jugadores, ve situaciones y el rendimiento de cada uno. Realmente es un número uno, porque realmente hace su trabajo a la perfección y hace más de lo que debería hacer. Es medido en las conferencias de prensa y demás. Si vos cada 4 o 5 meses o 6 meses le vas a cambiar el equipo de lo que armó, es como abrirle la puerta para que se vaya. Si vos a Marcelo Gallardo lo cubrís de una estructura financiera paralela para que se quede, si vos tenés al número uno, tenés que pagarle como número uno y no pedirle a los socios que paguen el sueldo de Gallardo. Yo con Rodolfo D'Onofrio tuve una serie de diferencias hace un tiempo cuando le votamos en contra un balance, porque decía, ¿cómo puede ser que yo le quiera hacer una estatua y no esté aprobando este balance en el cual lo más importante es los gastos que tiene este cuerpo técnico de Marcelo Gallardo? Y digo, mira, Rodolfo, yo creo que si vos basás la economía en que el socio banque el sueldo de Gallardo, estamos del horno. Yo estoy convencido de que debe, no sé, digo una tontería, ¿no? Pero por ahí hasta hacerle poner a Marcelo un gorro de la marca de una empresa que se van a morir en sponsorizar, pero necesitamos obtener recursos de otro lugar. Lo primero que tengo que hacer yo, más allá de haber hablado ya con Marcelo para que se quede a vivir acá, la primera medida que debo tomar es pedir una auditoría de corte para realmente saber, como médico que soy, cuál es el diagnóstico que me está quedando en el club. No le temo a la deuda que me puedan llegar a dejar, porque si es de verdad lo que hablan los balances y el presupuesto que están pidiendo, vamos a tener problemas financieros inmediatos importantes. Pero tenemos la forma de generar esos recursos, que obviamente si yo no soy electo presidente, la nueva conducción, le vamos a pasar todas las ideas, va a estar en una página de internet todo nuestro proyecto y nuestra plataforma para que todo el mundo lo pueda ver y pueda acceder. ¿Qué es lo que queremos? Que haya transparencia y cómo obtener nuevos recursos. No solo ajustándole el bolsillo al socio y empujándolo, pero me parece que son medidas fundamentales y prioritarias para los primeros días de gobierno. Carlos, si no me equivoco, ¿ustedes tuvieron en la carrera una materia de psicología médica o la sacaron? Bueno, sí, en distintas universidades tiene ese nombre, u otro, pero sí, más o menos se habla de eso. Está bien, pero ¿sabe por qué le digo esto? Porque me parece que eso apunta al trato con la relación con el paciente. Y yo lo quiero llevar, llevando de la analogía que hacía usted respecto de su profesión. Yo veo que la brecha entre los socios y la dirigencia cada vez se está haciendo más grande por falta de información y teniendo a los socios, teniéndonos, me incluyo, como furgón de cola en un montón de cosas. Quiero ver el balance en la página del club y no está, el recurso presupuestario de gastos y recursos tampoco lo puedo ver. Esto, tenemos un derecho a información. ¿Cómo se zanja esta brecha que yo veo que en todos los clubes del fútbol argentino cada vez se agranda más, entre el socio y esta superestructura dirigencial, que me parece que a veces apunta otra cosa y crea un microclima que expulsa, digamos, o repercute en la relación con el socio? Simplemente con transparencia plena hacia el socio, con estas conferencias trimestrales a cargo del presidente de cara al socio, y que se abarquen todos los aspectos institucionales. Cuentas claras también con balances trimestrales que son auditados, con informes de control de gestión mensuales sobre la marcha de las finanzas, que cada directivo, hoy cada directivo que maneja un área no puede hablar públicamente con los periodistas, tienen prohibido hablar, solamente tienen que pedir autorización al vicepresidente segundo para poder hablar de su área, del área que manejan. Yo quiero que los directivos sean responsables de su área y que comuniquen al socio cuando un periodista les pide información de cómo está el tesorero, cómo está el departamento físico con los deportes y demás. ¿Cómo puede ser que hoy tengan prohibido o tengan
que pedir permiso a vocales titulares de la comisión directiva para poder hablar con la prensa. Acá lo que hay que mostrar es transparencia. Yo le quiero también pedir a la próxima conducción, si soy yo electo presidente, quiero que la Defensoría del Socio esté a cargo de la oposición. Y también quiero modificar el estatuto porque ha quedado bastante vetusto en algunas cosas. Y también quiero que el presidente de la fiscalizadora sea de la oposición. También quisiera, dentro de las modificaciones, que haya más participación de la minoría, que la segunda minoría pueda también meter un vocal en la comisión directiva, que las asambleas, que hoy tienen una relación de 100 a 50, que sea más equitativo, que tenga más participación la minoría, pero también es un derecho, un deber, de aquellas autoridades que vayan a entrar en comisión directiva, de ir de traje y corbata a las reuniones de comisión directiva, a la fiscalizadora y a la asamblea de representantes. No lo digo literal, pero digo, estás ocupando un lugar importante, mínimamente tenés que estudiar el tema a tratar y no ir a levantar la mano porque sos de un bloque. Vos tenés que estudiar, tenés que comprometerte con los socios si vas a ocupar un lugar. Y mi prioridad es que el 4 de diciembre, el día que sean las elecciones, ofrecerle a los socios una lista de gente idónea, de gente capaz, de gente comprometida, de gente honesta, de gente que ha participado en comisiones directivas anteriores y ha salido limpia, indemne, que no cargue la mochila de la indecencia, de la corrupción, que realmente dé debates en altura, con altura, perdón, en la asamblea, en la comisión directiva y en la comisión fiscalizadora, que presente ideas, presente proyectos, y no por ser parte de un bloque minoritario, si no somos electos, haya que votar todo que no, o haya que desaprobar toda una gestión, porque si el balance está bien, hay que aprobarlo. Y si la venta de un jugador realmente conviene a la institución, hay que aceptarla, pero en forma organizada, decirle al técnico, a Marcelo Gallardo, Marce, yo dos o tres jugadores por año te tengo que vender para pagar, mostrarle a Marcelo la economía, los números, para que él entienda que tiene que ser parte de este proyecto, pero Marcelo no es un negado en números y todo eso. Marcelo entiende claramente todo esto, pero si también le ocultan la información o gastan más de la cuenta o gastan donde no tienen que gastar, realmente vamos a estar complicados. Eso es lo que se ve. Usted decía, Carlos, recién un aspecto en el cual yo digo que me preocupa mucho, me parece el mal manejo que tuvo hasta ahora, es el de la marca River, con una potencialidad enorme. Le doy un ejemplo. Ni siquiera se ha sido hábil en el aspecto de marketing, por ejemplo, para, digamos, una cuestión por la cual yo vengo bregando, que se puede instalar en la camiseta la fecha del 9-12 del 18 como logro permanente en la indumentaria. Digo, estoy atrás de eso, pero bueno, es una cuestión personal. Pero Estudiantes de La Plata, por ejemplo, tomó la decisión de crear su propia indumentaria con una marca propia que va a empezar a explotar ahora próximamente. ¿Sería viable esto en River para que todo el producido quede en el club? Hace 6 meses publiqué en mis redes que River debería llamar a una licitación pública nacional e internacional para renovar el sponsor, que es Adidas, que hace más de 25 años está, pero que firmó un contrato con Boca Juniors, en el cual, en ese contrato, Boca le pide a Adidas ser el que cobre el 15% más que cualquier club en Argentina. Lo firmó con Adidas Internacional y le exigió que el más grande que tenía la camiseta de River no figure más. Y también le exigió que en cada aeropuerto y en cada negocio de Adidas, en cada local importante de capitales importantes del mundo, hubiera un espacio con la ropa y la indumentaria de Boca Juniors para obtener regalías, para cobrar por la venta de camisetas en dólares y en euros en todo el mundo. River jamás hizo eso. River está renovando, está haciendo una adenda de un contrato que firmó Pasarela, creo que fue en el 2012,
y se fue renovando y nunca se firmó eso. Yo se lo vengo pidiendo, que llame a empresas, a Nike, que ya se fue del país, pero que llame a Puma, que llame a Reebok, que llame a Under Armour, o que piense también el día de mañana en fabricar su propio inventario, como bueno, el estudiante de La Plata. Yo creo que la visión de ellos, de hecho, a ver, fuiste a jugar el partido más importante de la historia y un mundial de fútbol sin sponsor en tu camiseta. O sea, mirá si no han valorado, no han cotizado lo que es la marca Adidas, cualquier empresa de Argentina, cualquier empresario que es, y hay muchos fanáticos enfermos de Argentina, hubieran pagado millones de dólares para participar de ese mundial de clubes o del partido más importante de la historia en esa camiseta. Realmente han desvalorizado lo que es marca River. No lo supieron vender, no la sintieron vender, no saben vender los productos. Ellos se jactan de decir que River es el que más interacciones tiene en redes sociales en todo Sudamérica, el club que más interacciones tiene en todo Sudamérica. Pero si no monetizas esos contenidos, no te sirve de nada. Si vos lo que tenés que tener es obtener recursos, porque si no vas a tener problemas, como en este caso financieros, que te van a llevar a tener problemas económicos. Porque ellos empezaron con un pasivo que le dieron de pasarela de 33 millones de dólares. Hoy estamos casi en el doble, más de 60 millones de dólares es el pasivo que tiene el club. ¿Entendés? Entonces te sorprende que gente capaz, que gente idónea, que gente que teóricamente tiene mucho de economía y finanzas, esté errando el camino. A mí, por lo menos, me llama la atención. Carlos, para ir terminando, se nos está acabando el tiempo, pero da para otra charla, porque queda lo de Adidas, que es el tercer equipo, la selección alemana, el Bayern Múnich, y River es el tercer equipo que más lució la camiseta de Adidas, ¿no? Para ir cerrando esta primera charla, vamos a si usted lo permite, tener otras antes de las elecciones, pero hablarnos un poquito de la estatua de Marcelo y para, según usted, el 9 del 12 se estaría inaugurando. Es la idea de todo River. Yo hice una encuesta en las redes y la idea, nosotros queremos hacerlo ese día. Nosotros queremos que esto debe ser post elecciones para que nadie diga que yo lo quiero utilizar a Marcelo Gallardo, politizarlo a Marcelo Gallardo. Yo creo que los ídolos son de todos. A mí no me gusta politizar a los ídolos o presidentes que se roben el tener una excelente relación o una amistad con uno de los ídolos, porque después la otra facción o los otros socios te lo van a facturar, y no hay que politizar a los socios. Nosotros tenemos la suerte de tener a Marcelo Gallardo al frente del fútbol, pero esta actual dirigencia está haciendo todo lo posible, por lo que se ve, para que Marcelo se vaya. Y nosotros le estamos haciendo la estatua más grande del mundo en bronce, porque queremos dejar plasmado todo el amor que sentimos los hinchas de River por él. La estatua es un abrazo al corazón de Marcelo para que no se vaya, para que realmente sea Ferguson de River. Todavía no tengo la autorización de la comisión directiva para colocar la estatua. Yo quiero que se presente el 9 de diciembre. Yo quiero que se haga la caravana que debe hacerse desde el obelisco hacia el monumental, y que cuando lleguen puedan todo el mundo disfrutar de la presentación de la estatua. Pero bueno, esta comisión directiva es como que por ahora no me han dado ni siquiera señales de que aceptan que sea parte de la donación que tengo que hacer yo al club de esta estatua. Esta estatua la hicimos miles de hinchas, esta estatua no la hizo Carlos Perillo. En esta estatua participó el corazón y el sentimiento de miles de hinchas que consideran como nosotros que Marcelo merece esa estatua. Va a ser la más grande del mundo en bronce, imaginen lo que va a ser. Pero bueno, yo no me puedo meter en la cabeza de Donofrio, Brito,
Estefano Cosa, porque, bueno, ellos son los que fueron elegidos hace 4 años para que conduzcan esta institución, y hasta el 4 de diciembre van a estar ellos. Después del 4 de diciembre yo les puedo asegurar que si yo soy electo presidente vamos a hacer una fiesta increíble. Ese 9 de diciembre vamos a presentar esta estatua, y Marcelo Gallardo me prometió que iba a estar ese día. Carlos, terminamos. Para la próxima charla le dejo una pregunta. Esta comisión directiva de River es una máquina de decir que no, ¿no? Es una máquina de impedir. Realmente cuando muchos socios llevan alguna propuesta, alguna idea, son una máquina de impedir. Realmente la complican sin sentido, y por eso es que los socios nos sentimos bastante desplazados hacia esa conducción. Yo quiero que todos los directivos que participen en una reunión de comisión directiva tengan acceso a charlar con todos los socios y no esconderse en un primer piso sin bajar a una confitería. Yo no quiero que pase lo que pasó, que 5 meses y medio no hubo reunión de comisión directiva. ¿Cómo puede manejar el club de esa forma? Si no sos el rey de Río, sos el presidente que te pusieron los accionistas, que son los dueños de casa, que son los socios. Te pusieron para conducir, pero no sos el dueño de Río. Eso es lo que tienen que entender. Acá se trabaja para el socio, por el socio, para que River sea mucho más grande de lo que es. Yo te agradezco, y cuando quieran hablamos de nuevo. Te agradezco de verdad y te quiero mandar un saludo, un abrazo. Hoy hago el lanzamiento, quiero comentarles y hacerlo público. La primera vez que lo voy a hacer público, hoy hago el lanzamiento de mi candidatura a presidente. Invité a los periodistas que habitualmente están con el mundo River a hacer este lanzamiento, así que voy a dejar de ser precandidato a partir de hoy, a ser un nuevo candidato que va a trabajar para los socios y para que Río sea más grande. Muchas gracias. No, gracias a usted, Carlos, y lo comprometemos antes de las elecciones para que vuelva a estar en nuestro micrófono. Muchísimas gracias por esta charla y por estos minutos. Muchas gracias a ustedes y a disposición total. Muchas gracias. Abrazo grande.